El voto y las elecciones son especialmente importantes para los latinos. Ahora somos el segundo grupo más grande de personas elegibles para votar en Estados Unidos. Y a medida que se acercan las elecciones de noviembre, vamos a ver más información falsa sobre los candidatos y el proceso. Cuando comienza a llegar cada vez más información distorsionada a tu feed, es el momento de estar atentos para poder verificar los datos. Hola, soy Julio Vaqueiro, presentador de Noticias Telemundo y embajador de MediaWise en español. La información falsa tiene un impacto enorme en cómo vemos los asuntos que más afectan a nuestra comunidad. Yo no te puedo decir qué pensar o qué opinar de alguna noticia, pero es importante que nuestras opiniones se basen en hechos reales. Ahora aprenderemos algunos tips de verificación de datos utilizando algunos ejemplos que tal vez pudiste haber visto en línea. Esta publicación en redes sociales dice que el voto por correo es la principal forma en que las personas hacen trampa en las elecciones. Se ve seria, cita un medio noticioso y trata un asunto que es muy importante, el voto. Pero, ¿es cierto lo que dice? Una forma de checar si esta información es real es utilizando una búsqueda de palabras clave para llegar a la fuente original de la información. Luego puedes leer más para llegar a lo que hay detrás de cualquier afirmación. Verificar en diferentes fuentes y poder hacer comparaciones. En este caso, la información original decía que hubo una falla en la base de datos de votación del estado, pero que eso no afectó el resultado de las elecciones. Cuando te encuentres cualquier información en internet, ya sea un video extraño o un titular que te enfurezca o información controversial, es importante que investigues para saber si es verdad. Y eso es muy importante, porque cuando sabes que una información es cierta, puedes compartirla con tu familia, estando seguro de que no estás esparciendo información falsa. Y eso además te da una herramienta para tomar la mejor decisión al momento de votar.